Así luce la propiedad en las cercanías del mall en Daniel Flores, donde se anunció en noviembre de 2020 la construcción de la piscina del Bicentenario, como se llamó en ese momento en el gobierno de Carlos Alvarado y que fue anunciada por el entonces ministro de Deportes, Hernán Solano. Ya pasaron 32 meses desde ese anuncio. ¿Cuál es la actualidad de este proyecto a julio de 2023? Estamos ya en lo que es la adjudicación, ya están los planos adjudicados debidamente, ya subimos, ya estamos subiendo en SICOP la contratación, ya todo está listo, confirmado, los temas económicos ya se habían revalidado también en presupuesto ordinario y extraordinario y estamos ya prontos a lo que es el tema SICOP para recibir ofertas prontamente. Esperamos pues buenas noticias. Este será el tercer intento de adjudicación que realizará la Municipalidad de Pérez Celedón. El dinero para la obra es de cerca de 700 millones de colones. Y sabiendo que variamos la modalidad de contratación, a ver, recibimos ofertas hasta por 2 mil millones de colones en los dos intentos anteriores. Bueno, ya en esta ocasión primero adjudicamos los diseños, los planos, tenemos los planos y eso ya hicimos una traducción a un cartel de contratación que va a ir por líneas y que lo vamos a adjudicar por líneas hasta agotar pues el disponible de alrededor de 700 millones de colones que tenemos disponibles. Estas imágenes muestran cómo quedaría esta piscina, que en su momento se convirtió en un gran sueño para deportistas de toda la zona sur. Por supuesto que lo más interesa son las actividades de la fosa como tal. Esperemos que la parte mecánica y electromecánica pues pueda ser adjudicada, sabiendo que tenemos como antecedente que la obra completa, total, tuvimos ofertas, como le decía anteriormente, de hasta 2 mil millones de colones. Así que bueno, con 700 puede hacer una tercera parte, quizás de la obra total que en su momento pues, se nos dijo por parte de ICODERI, que definitivamente, tal como se planteó y se diseñó desde el inicio y como lo planteamos ahora en los nuevos diseños, pues esperamos ajustar la adjudicación al disponible. Aunque la obra que se quiere hacer es distinta al proyecto original, desde la Municipalidad Generaleña garantizan que las dimensiones de la piscina serán olímpicas. Sacaremos de igual manera una piscina olímpica, ¿verdad? O sea, con esas dimensiones, ¿verdad? No obstante, sabemos que tendremos que en su momento buscar recursos propios, buscar una segunda etapa por parte de esa misma entidad y esperemos, como le digo, pues que al menos las actividades más fuertes, como lo que es la construcción como tal de la piscina, la fosa y la parte electromecánica, sí podamos cumplir. Ya su uso, su utilización y algunos accesorios como lo que son vestuarios, baterías sanitarias y todo lo necesario para mínimo tener en esas instalaciones y darle uso es lo que ya tendremos que ver más adelante. La gran pregunta sobre este proyecto deportivo es ¿cuándo se podría comenzar a construir? Este año pues haríamos la adjudicación, inclusive las ofertas anteriormente andaban en plazos de 4 meses, veremos si hay un replanteamiento sabiendo que son menos actividades, que es una tercera parte de lo que es el costo total y esperemos que tenemos toda la fe y toda la esperanza de que este año pues veamos ya este inicio constructivo y por qué no la finalización de esa construcción. Un proyecto anunciado hace 32 meses atrás y que se espera que la tercera sea la vencida para adjudicarlo.